Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, una nueva historia de Sakura y Sasuke, donde veremos qué pasará cuando ella vaya a ver televisión a su casa. Pero sin más, disfruten del video. Tabara, te extrañé. Botan, me alegra que estés bien. No digas eso, Botan. Lo siento, todo esto pasó por mi culpa. Yo moriría por ti. Nunca te dejaré ir de nuevo. Yo también te amo. De ninguna manera. Soy la única que piensa en eso. Soy tan tonta. Se acabó. Ya. Era mucho peor de lo que me imaginaba. Me imagino. Suficiente. No puedo sacarme esta escena de la mente. Sakura. ¿Qué pasa, Sasuke-kun? ¿En qué estás pensando? No, en nada. Es una broma. ¿Acaso puede ver a través de mí? No, en verdad no pasa nada. Estoy muerta. Lo siento, Sasuke-kun. Recordé que hay algo de lo que debo ocuparme. Así que me iré a casa ahora. Sasuke-kun. ¿Qué pasa? ¿Te he hecho algo? No, no es tu culpa. Siempre es así. Siempre soy yo quien quiere. No puedo evitarlo.
cosas que Kun. Por favor, no lo hagas por mí. Hazlo cuando tú quieras. ¿Qué tan aburrida eres? Escucha Sakura, una niña siempre lee por debajo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa, Sasuke-kun?